Me pasé Minecraft, pero hay crafteos raros. ¿Qué es este spawn? A ver, ¿habrá una fuente de agua en la que pueda bajar? Sí, parece ser que llego aquí muy fácil. Ok, no fue tan fácil, pero ya estamos abajo. Qué mal spawn el que me tocó, ¿eh? Empezamos un poquito tarde, pero ahora sí puedo agarrar un poco de madera. Y ahora sí, con esto, pues me hago una mesa de crafteo. Y voy a ver porque sí, efectivamente, hay crafteos completamente random. Por ejemplo, pico random. ¿Qué? ¿Es un pico al revés? ¿Un crossbow? ¿Hacha random? ¿Qué es este crafteo? E incluso bedrock. ¿Qué? Y también me estoy dando cuenta que hay dos mesas de crafteo. A ver esta. Mesa de crafteo portátil. Bueno, voy a hacerme unos palitos, un pico. Y ahora sí voy a agarrar un poco de piedra. Ahora lo único que sería es regresar a la mesa de crafteo. Que por cierto, no sé dónde dejé. Bueno, me voy a hacer otra mesa de crafteo. Y ahora sí, a ver, me voy a hacer primero un pico y luego también un hacha. Y analizando el crafteo más fácil de hacer, pues creo que es el de la mesa de crafteo. Literal, no ocupo casi nada. Ocupo cuatro mesas de crafteo. Un poco de estos bloques también. Y ahora nos tenemos la mesa de crafteo portátil. ¡No! ¡Ay! Lo único que decía que no haga, lo hice. Bueno, me voy a hacer otra mesa. Ahora sí, la crafteamos. Y es muy importante porque dice, solo da clic derecho al aire para abrir el menú de crafteos. Pero ten cuidado, porque ya que si la colocas en el suelo me convierto en una mesa de crafteo normal. Y literalmente fue lo primero que hice. Así que le damos clic derecho y me abre una mesa de crafteo normal. Funciona, me sirve. ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué fue eso? Pues nada, voy a tener un montón de cuidado para poder abrir la mesa de crafteo cuando yo quiera. Y bueno, a ver, también tengo que darme cuenta cuál es el crafteo más fácil de hacer. Que yo planeo que es el hacha esta porque se necesita solo un diamante y me estoy dando cuenta que también necesitas madera blanca. Así que voy a ir por un poco. Pero sí, ese es el más fácil de hacer. Así que una vez más voy a agarrar un poco de madera. Me estoy muriendo ya de hambre, pero no le voy a hacer nada a los animales. Y lo único vegano que tengo por aquí es esta sandía. Así que voy a farmear un poco de esta comida que es muy mala. Pero está bien. Va a ser una dificultad más de ese Minecraft, pero voy a pasármelo completamente vegano. Porque recuerden que nunca hay que hacerle nada a los animales. Algo que me llamó la atención ahora que estaba por ahí arriba es que había un portal arruinado. No me acuerdo muy bien dónde, pero se veía un portal arruinado y eso me viene bien. Porque ahí puede haber oro, así que bien. Mira, creo que es ese que está justo ahí. Sí, sí es, sí es. Pues nada, a ver qué hay en el cofre porque oro no hay cerca. Abro esto. Bueno, pues un poco de nada. Voy a farmear ahora sí un poco de hierro. Pero no, 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 espérate. Déjame, por favor. Gracias y gracias. Ok, esto estuvo peligroso. Y ahora sí, farmeamos un poco de hierro. También por aquí un poco de carbón. Pues parece ser que eso era una mina falsa. Este lago de lava me puede servir. Así que voy a guardar las coordenadas para regresar en un futuro. Y sí, es cierto de que puedo hacerme una cama, pero eso implica deshacerme a las ovejas y no quiero. Mejor junto el hilo de las arañas. Ahora mismo tengo que buscar una fuente de comida que sea buena y que no sea de un animal. ¿Qué manera de complicarse Minecraft solito? Pero pues no te olvides dejar tu like si tú también quieres a los animales. ¿Cómo le voy a hacer algo a esta pobre oveja? Ok, a ver, mínimo encontramos por aquí un montón más de sandías. Y esto, quieras que no, sí ayuda mucho. Porque es comida directamente. Mira, al menos por aquí hay uno de estos biomas con la madera bonita, así que bien. Uy, y por acá una buena mina, por fin. Así que ahora sí, farmemos un poquito más de hierro porque casi no me hice nada. Ok, esta sí es buena, esta sí es muy buena. Lo que me va a servir de aquí es encontrar un poco de oro para poder hacerme por fin el primer crafteo. Y también poco se habla de que tengo que encontrar diamante. Eso no lo había pensado. Voy a tomarme un tiempo de relax. Vamos a abrir la mesa de crafteo esa portable. Me hago un horno. Y aquí cocinamos el hierro. Recolecto el hierro con la mesa de crafteo portable. Me hago una pech. No, voy a hacerme un pico. Y bueno, ¿por qué no también un hacha? Oh, espérate. Comí como si tuviera hacks. Me pongo estos pantalones y ahora sí estoy completamente listo para buscar un poco de oro. Recuerden que queremos hacernos el primer crafteo, pues OP. Porque a ver, tenemos la mesa de crafteo, pero genuinamente no, no sirve para nada. Sirve para exactamente lo mismo que la mesa de crafteo normal. Lo único que cambia es que esta hace unas animaciones. Y es todo, porque literal, es lo mismo. Así que ahora sí, vamos a meternos un poco más a la mina. Sí, por aquí esta promete un poco más, esta promete un poco más. Tenemos más hierro por aquí, pero recuerden que no es el punto que estamos buscando. Necesitamos diamante y oro. Pero a ver, esto no viene mal, ¿sabes? Mira, por aquí tenemos diamante, bien. Creo que sí, solo era uno. Pero igual está bien, o sea, con ese uno podemos hacer el crafteo. Ahora más que nunca es cuando quiero encontrar oro. No puede ser. ¿El Warden, en serio? Ah, qué...
Qué mala suerte que tengo, ¿eh? Siempre me aparece esto del Warden. Pero bueno, no pasa nada. Por aquí puedo llegar a conseguir... Mira, por acá tenemos un spawner. Me sirve... Una manzana de oro, mira, bien. A ver, estamos muy bajos de vida, me están siguiendo como 40 mobs. ¡Oh, oro, por fin! Sí, y por fin, amigos, conseguimos oro, bien. Voy a taparme por acá y luego cocino este oro. Me voy a salir rápidamente. Y ahora con mi mesa de crafteo portable, que por alguna razón, cuando doy clic derecho, ¿cómo? Me crafteo ahora sí la hacha esta rara. ¿No era así? Ah, ok, aquí está la hacha. Hacha random. Úsame si lo que necesitas es un poco de madera. Me activo usando shift y clic derecho al aire o en un bloque. Ok. Me la voy a poner aquí y clic derecho dice... ¡Oh, what, what! ¿Acabo de convertir toda la piedra en madera? ¿En serio? Espérate, eso mina muy lento. Voy a ponerme el hacha hasta acá y esta también. Y vamos a recuperar un poco de la madera esta azul. O mejor aún, de esta. Esta es mejor, esa rosa. Ok, mira, tenemos madera rosa ahora. Dice que la uses y lo que necesito es madera. Por ejemplo, necesito madera ahora. ¡Oh! Ok, sí, amigos, esto aparece madera. Me viene muy bien, me viene increíblemente bien. Convenientemente, porque no tengo madera, ¿sabes? Tenía stacks y stacks de madera, pero no tengo madera rosa. Así que tal vez esto van a verlo como una pérdida de tiempo. Pero lo que voy a hacer ahora es farmear un poco de madera. Sí, efectivamente, puedo aparecerlo infinito. Y de hecho me puede servir para hacer puentes. ¡Qué buena idea que acabo de tener! Así que bueno, vamos a farmear un poco de la madera esta rosa. Ahora sí, no nos tenemos que preocupar de madera nunca más. Y si nos llegamos a preocupar, aparecemos más, ¿sabes? Así que vamos muy bien. Me gustó este crafteo raro, ¿eh? Me gustó. Déjame bajo por aquí. Ok, bueno, sí voy a tener que comer un poco porque sí estoy muy bajo de vida. Estoy en una mina donde puede ser peligroso estar bajo de vida, pero no me puedo salir... Ya que para el crafteo este que me llama más la atención es el pico al revés, que no sé muy bien para qué funciona, pero me lo quiero craftear. Así que amigos, tengo que encontrar un poco más de diamante. El problema es que no tengo ni idea de dónde. Y a ver, tampoco me he ido al Nether, eso es un punto que me gustaría. Voy por ahí, veo diamante, pero dos creepers también, que no me gusta nada. Y tengo un corazón y medio, así que con cuidado. Vamos a ir a buscar el diamante que hay por aquí. Cuidado con estos picos, pero no pasa nada. Agarramos diamante, solo es uno. No me digas que solo es uno. Déjame, me pongo a mover por aquí un poco para ver si es que hay otro de casualidad. No, no va a haber otro de casualidad. Bueno, pues solo era un diamante. Qué mal me lo estoy pasando con tener tan poca vida y tan mala comida. Lo único que voy a conseguir bajando es... problemas. Oh, bueno, y diamante también. Espérate, tampoco puedo correr para ese diamante porque puede aparecer el Warden y no queremos eso. Un diamante. Sí, no parece que va a haber más, así que me voy. Tenemos dos, me faltaría uno nada más para tener el pico este. A ver, ahí está, ya lo vi. Encontramos, amigos, el diamante. Ay, bueno, y se cae justo. Tenía que pasar. A ver, me agarro ese diamante y me voy. Lo siguiente sería venir aquí a la mesa de crafteo portable y craftearme un pico. Bueno, pero no así, al revés. Y me da un pico al revés. Este pico reemplazará el bloque que toques por el que hayas seleccionado. Para seleccionar utiliza shift clic derecho. ¿What? Se agarra muy raro, está todo al revés. A ver, ¿puedo minar con el pico? Sí. Y si selecciono esto, copio el bloque. Ok, ahora ya no puedo minar, ¿no? Ahora solo pone bloques. Sí, ok, sí, ya entendí, es un pico al revés. Me fui troleado porque entonces no pica bloques, los pone nada más. Oh, espérate, acabo de buguear el pico este. Porque puedo romper esto y subir. O mejor aún, ponemos esto acá, copiamos el hilo. Oh, increíble, gente. No me pueden decir... Sí, no me pueden decir que esa no es una jugada como de 4000 de IQ, ¿eh? Funciona medio raro, pero creo que ya le estoy agarrando la onda y sí. Ahí está, puedo subir con el pico. En vez de poner bloques, los voy quitando. Ok, llegamos a una mina. Pero sin embargo, necesito subir aún más. Ahí está, por fin, salimos. Bien, voy a darle clic derecho a esto. Me voy a hacer una cubeta. Y ahora, bueno, mi inventario está muy mal. Pero necesito ver dónde estaba el lago de lava. O sea, sí le tomé una foto para verlo, pero pierde la gracia si me salgo a buscar. Oh, tengo una mejor idea. Pues subimos. Ok, no lo veo. Ya me hice un super puentezote y sigo sin encontrarlo, pero por ahí aparecía, así que es por acá. Tengo fe. Y efectivamente, ahí vemos el portal. Ahora sí, aquí puedo llegar y brincar hacia el agua y no me voy a hacer ningún daño. Todo el mundo regresa siempre donde empezó. Mira, todo en mi camino ese. Regresé, pero ahora muy fuerte. Y sin comida, por cierto. Sí, ya no tengo comida.
A ver, o sea que en teoría con esto puedo copiar bloques, ¿no? Pap, sí, voy pegando y así. Ok, está bien, está bien. Tengo una idea. Una idea que van a explotar ustedes, van a ver. No me voy a hacer el portal así copiado y pegado porque no sé, no funciona muy bien, la verdad. A ver, voy a intentarlo. Ok, sí, sí, creo que sí puede llegar a funcionar esto, ¿eh? Y luego acá, y luego así. Oh, sí, sí funciona, sí funciona, sí funciona. Retiro lo dicho. Ok, tengo justamente uno de estos para prender que no sé dónde lo agarré, pero ahí lo tengo. Y ahora necesito buscar un lago. Para ello voy a tener que subir otra vez de esta forma. Porque no puedo copiar esto, ¿sí, no? ¿El agua? No, no me deja copiar el agua. Pero tengo una forma para copiar el agua, pero necesito un lago. Pero te puedo copiar el portal. Ah, ya está, me llevo mi Nether. Cuando quiera irme, me voy. Pero lo que sí necesito es un lago de agua, o sea, un lago. Por aquí tenemos lago, bien. Voy a poner mi portal acá. Ahí está mi portal, bien. Tengo que encontrar sandía también, porque si encuentro sandía es comida infinita. Ay no, ya no puedo correr. De verdad que la estoy pasando muy mal por no hacerle daño a los animalitos. Melón, por fin, por fin. Vamos a copiarle melón. Lo pegamos y ahora sí tenemos comida infinita. Hoy estuve a medio corazón, ¿eh? Estuve muy cerca. Perfecto, ahora sí podemos bajar y nos vamos al Nether. Pero antes copiamos este bloque de acá que si lo pongo, sí, es agua. Y ya saben lo que se va a venir en el Nether. Aparecimos en un bioma bueno, voy a poner esto aquí, quitamos y tenemos agua en el Nether. ¡Auch! ¡Auch! Me acabo de hacer un montón de daño, pero no pasa nada. Bueno, tenemos agua. Pero se me olvidó que no puedo poner agua. Bueno, no de la forma normal. Pero si me podrá hacer un water drop, déjame el intento. ¡Sí! ¡Puedo hacer un water drop en el Nether! Bueno, me sirve, me sirve. Vamos a alejarnos por acá y subir. Porque primero que nada tenemos que encontrar un bastión. Y lo difícil que me está haciendo estar aquí, ¿eh? Ahí estamos, por fin. Tierra firme. Por ahí, bastión. Bien. Ouch, no me salió water drop, pero aquí sí, bien. Y ahora estamos justo enfrente del bastión. Ouch, la estoy troleando, parece ser. A ver, primero que nada, déjame asegurar por aquí esto, poner un poco de agua. También por acá poner agua. Qué raro es nadar en el Nether, ¿sabes? Por aquí agua también, bien. No me van a pegar los piglis porque tengo pantalones de oro. Y ahora pues me puedo tirar para abajo. Muy fácil, muy fácil. Ponemos esto aquí, quitamos esto y bien. A ver, bueno, agarramos el hierro. Ok, voy a aprovechar eso que me encontré el hierro y me voy a hacer una pechera. Creo que es por acá que tengo que venir. Me robo esto, desapago aquí esto y... no, 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 ya lo estoy pasando mal. Empezamos a pasarlo mal. Cuidado. No, tengo muy baja vida. Ok, cuidado con los piggies. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ok, bien, por fin comida de verdad. Agarramos el oro también, un poco de flechas. Y ahora a ver qué crafteo me puedo hacer. ¿Ya me podrá hacer el otro? Por ejemplo, la ballesta. ¿Esto? Oh, esto se hace con oro y manzana. Necesito regresar al overworld y el crossbow con 3 crossbow y flechas. También ya me lo puedo craftear. A ver, por acá tenemos que venir. Romper esto, que se molesten los piggies conmigo. Y ahora recolectar este oro. Literalmente todos están molestos conmigo, los escucho. Déjame, los voy tirando por aquí. Pero necesito que tradeen. A ver, métanse ahí. Los tapo acá y listo, estos van a tradear conmigo. Métete tú ahí. No. ¿Cómo manzana? Ok. Estuvo muy cerca eso. Ahí van tradeando poco a poco. Déjame crafteo por acá con esto, esto así. Tengo 13 perlas. Sí, parece que estos no me tradearon fires. Oh, siguen tradeando bien, me sirve. Ok, mira, tengo una de fires. Sí, no la voy a gastar, pero tengo solo una. Pongo esta aquí, quito esto y nos bajamos. Uf, casi me caigo en la lava. Por ahí, fortaleza. Qué buena seed que es esta. Uy, no, 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 no. Agua, agua. Uy, no puedo gastar solo así la Fires, es muy peligrosa, es muy efectivo y todo. De hecho, me puedo ir también con la madera. Ahora que me pongo a pensar, ¿sabes? Sí, me voy con la madera, más fácil todavía. Ahora sí, subimos nada más. Entramos por aquí. Y parece ser que, amigos, estamos ya en la fortaleza. Ok, bueno, no, literalmente no hay nada en esta fortaleza, pero bueno. Oh, mira, justo aquí está, justo aquí está. Vamos a farmear por aquí primero, normal. Luego, la Fires me olvidé. Y ahora sí, nos hacemos a los Blaze. No sé si me gustaría saber si puedo copiar esto y pegarlo. Ah, ok, se pega, pero no es de Blaze. Bueno, igual no funciona de nada el que no sea de Blaze. Así que prefiero mejor copiar esta agua de aquí. Bien, oficialmente ya no tengo fires, así que cuidado con estos, ¿eh? Ok, me meto aquí esta agua y nos deshacemos al Blaze. 7 varitas ya. Necesito una más. Ahí está, la varita. Ok, voy a romper esto por seguridad nada más. Y ahora sí, pongo uno de estos, lo quito y nos vamos para abajo. Water drop.
Casi no llego a ese bloque. Me tiro para acá, copio esto. Y ahora hacemos esto aquí, esto así. Y luego así. Y ya tenemos portal. Lo único que tenemos que hacer ahora es quitar esto y que nos toque un flint. Ahí está. Me hago uno de estos, me prendo mi portal y nos regresamos. Salimos en una mina. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con fuego. Puedo subir con fuego también, es increíble esto. Pero mejor con esto acá. A ver, por aquí me puedo ir nadando, ¿bien? Ok, pues salimos nadando. Y sí, genuinamente salimos nadando. Ok, bien, estamos ya en tierra firme. Lo siguiente que necesito ahora es manzanas. Así que vamos a farmear un montón con la azada. Esta también puede ser. Agarramos de aquí esto. Uy, se va a romper en 2 segundos. ¡No! Y pues con esto también, a ver. Oh, por aquí tengo manzanas. Bien, 2 manzanas, está bien. Vamos a abrir la mesa de crafteo y tengo que buscar acá cómo hacer el tripwire. Bien, acá 16. Me los voy a hacer todos. ¡Uy, perdí mi hierro! Mal ahí. Y ahora cómo hacer el crossbow con esto y esto. Bueno, pues necesito hierro, parece ser mala idea mía, muy mala idea mía. Así que lo que voy a hacer para ahorrar tiempo es tirar un ojo y justamente por donde se esté yendo este ojo. Bueno, ahí se rompió, pero por aquí me voy a ir al stronghold y se ve una mina abajo. Porque recuerden que me faltan aún 2 crafteos. Ok, el ojo ya regresó otra vez, así que el stronghold, no me digas que es un stronghold acuático. Me tiro por acá. Ay, se rompió el ojo, en serio. Ok, voy a tirar otro ojo más. Sí, justo aquí es el stronghold, ¿eh? Justo aquí. ¡Ah, se rompió! Pero bueno, me toca bajar y ya está. O sea, me quedé sin ojos esperando que me encuentre un ojo por ahí o no sé. Pero es muy mala suerte que se me haya roto el último ojo para confirmar. ¡Oh! Sí, estamos ya en el stronghold. Por aquí que tenemos un libro con lure. Y por acá más libros. Nada que me sirva realmente. A ver, antes de encontrar el portal me gustaría encontrar un poco de hierro, ya saben, para hacer los últimos crafteos. A ver, por aquí tenemos hierro ya y una espada. No me sirve. Aquí, armadura y un poco de comida. Me pongo el armor, por aquí tenemos también el portal. Déjame rompo esto por aquí. ¡Tiene un ojo! Voy a prender este portal y copiamos esto de acá. Sí se puede pegar. Gente, me llevo bien portátil. Aquí, más hierro, me sirve. Creo que ya puedo craftear esto, ¿eh? 1, 2, 1, 2. Luego hacemos esto, esto y esto. Nos hacemos esto y nos hacemos un crossbow. Otro más. Ahora necesito un poco de oro. Por aquí, por fin, tenemos oro. Vamos. Ok, no estoy seguro si lo puedo minar con... No lo puedo minar con este. Bueno, pues me hago el pico este. ¡No! Puse la mesa, se convirtió en una mesa normal. Bueno, pero vamos a pegar esto por aquí. Vamos, bien, copiamos este y pegamos el oro por acá. Y ahora sí, farmeamos oro. Ahora cocinamos esto y me hago las manzanas cursed. Que realmente no tengo ni idea de qué hacen, pero ¿por qué tienen cara? Oh, what? Bueno, no pasa nada. Yo como un poco de esto. Y ahora sí, entramos al end. ¡Sí funcionó! ¡Increíble! De hecho, ¿puedo hacer esto así? ¡Ay, no! No copié el portal. Pude haber hecho trampa y pasarme Minecraft de una. Así que por aquí subimos. Me voy a comer una manzana esa para ver qué es lo que hace. No hizo nada. ¡No hizo nada! ¡Ay, bueno! No puede ser posible. A ver con el crossbow. Explotamos todas las... ¡Uy! Espérate. ¿What? ¡Dispara increíble el crossbow! Déjame, me subo por aquí primero. Ahí, vamos haciendo nuestro camino. A ver, ¿me voy a comer otra vez estas manzanas? ¡No, no hace nada la manzana! ¿Qué? ¡Eso sí fue muy cursed! Creí que iba a ser la cosa más rota porque pues tiene cara, ¿sabes? Así que explotamos eso. Explotamos esta de acá también. Bien. Water drop, uf, increíble. Y le pegamos al dragón con esto. ¡Uy, lo que le baja! Lo que le baja de vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Le baja demasiada vida! Bien, ven acá. No me hagas esto, no me hagas esto, dragón. Ok, water drop. ¡Ah! ¡Qué lindo se ve este camino que estoy haciendo aquí para los Endermans! Ahí está, está bajando. ¡Wow! ¡Cuánta vida tiene! ¡No tiene nada de vida! Así que ahora yo voy a hacer todo lo contrario que la gente haría cuando el dragón tiene muy poca vida. Es que voy a subirme y huirle, porque tengo una mejor forma para acabarme a la dragona. Aquí está. Bien, ahí viene, me tiro, 360, le pegamos y water drop. ¡GG! ¡Vamos! Nos deshacemos a la dragona una vez más. Ahí está. ¡GG! ¡No! Me deshice a la dragona, así que eso para mí cuenta.